2017년 10월 16일 저희 교회 라티노 선교부에서 가족들을 전도하기 위해 라카넬라로 향했습니다. 하나님의 인도하심으로 구원받은 역사가 있었고 형제 자매님들께서 모이기 시작했습니다. 2018년도에는 뉴저지에서 처음으로 선교팀이 파송되었고 2019년에도 선교를 갔지만 그 다음 해에는 팬데믹으로 인해 갈 수 없었습니다. 다행히 상황은 진전되었고 2021년에 다시 선교팀이 방문해 현지 형제 자매님들과 함께 전도할 수 있었고 2022년에는 저의 선교팀과 함께 산토 도밍고에서 복음을 전하며 교제하였습니다. 보이지 않는 손길로 양 지역 간의 교류가 지속되고 있습니다. 아직은 교회당도 전도인도 안 계시기에 말씀 및 교회 학교 또한 교재에 대한 부분도 함께 진행되고 있습니다. 학생들을 담당할 교사가 없기에 매주 주일 온라인으로 함께 참석하고 있습니다. Y a través de nuestra propia convicción, te doy gracias por habernos mantenido en tu cuerpo que es la iglesia. Muy buenos días, mi nombre es el hermano Elvis. Hoy voy a hablar sobre cómo nos estamos reuniendo en la escuela dominical. La escuela dominical es muy buena porque en ella se aprenden muchas cosas. Nosotros siempre nos reunimos los domingos a aprender más sobre Dios y cómo nosotros debemos ser cada día. También estamos cumpliendo con todos los trabajos que nos pone la escuela dominical y aprendemos muchas cosas en ella y siempre estamos cumpliendo con todo. Muchas dificultades, pero siempre estamos cumpliendo con todo. 계신 라카넬라 교회에 작년부터 기도하고 있는 기도 제목이 있습니다. Les pido por todas las personas que están escuchando el seminario de salvación porque hay 14 de julio del año 2017. Para que nuestra iglesia crezca en almas y de este modo podamos trabajar para pronto tener nuestro templo. Le pido sus oraciones para que todo se haga realidad. Gracias. 형제 자매님들의 보이지 않은 희생으로 교회당을 건축할 땅을 샀습니다. 이번 선교 일정 가운데 하나님께서 준비해 주신 땅에 함께 가서 훗날 여기서 많은 사람들이 구원받을 역사를 위해 기도하였습니다. 소라마나 제이디 데 라 이글레시아 누바 저시. 예 레시비 라 살바시온 엔 마요 데 2015. En el verano de 2021, mientras estudiaba la Biblia, leí Segunda de Crónicas 11:28, donde hablaba de la preocupación por todas las iglesias. En ese momento yo pensé mucho en la iglesia de la Canela en específico.
porque realmente ellos están congregando en la casa de la hermana Stephanie, pero es un lugar que no está techado ni nada. Y le oré mucho al Señor. Gracias a Dios que en diciembre del mismo año, 2021, se nos presentó la oportunidad de poder conseguir una tierra, un terreno, donde podemos construir el templo. En ese momento no estaba lista económicamente. Sin embargo, Dios proveyó y Él, con la ayuda de dos hermanos más de la iglesia de New Jersey, pudimos comprar el terreno. También la iglesia de La Canela, aunque son pocos hermanos, ellos tienen el corazón dispuesto para poder ayudar y trabajar fuerte para la evangelización. Y por eso ellos han abierto una cuenta en el banco, una cuenta de ahorro especialmente para el templo, donde ellos están trabajando unidos, están colectando lo más que pueden para que en el momento que el Señor decida que sea el tiempo de la construcción del templo, poder hacerlo. Así que les pido sus oraciones, por favor, oren mucho por ellos y siempre unidos, sabiendo que somos uno. ¡Ánimo! Aún hay mucho que ir. Por favor, participen en la oración conmigo. Uno, dos, tres. La Canela, New Jersey.